Hola, un saludo a todos brujitos y brujitas de Wicca Belladona. Bienvenidos, bienvenidos a este espacio mágico, a este su gran aquelarre. En el día de hoy retomé una sección que hacía anteriormente, que era pensar en voz alta y consejos de una bruja, en los que hablo de temas que todos pensamos o que de alguna u otra forma está interesante compartirlos. Y bueno, este es como ese espacio que hace mucho tiempo no lo hacía, así que decidí hacerlo ya que de manera personal estoy pasando por un proceso que es muy importante, que me ha ayudado a empoderarme, y es por eso que al título de este video le puse la magia también es aceptación. Y justamente en este video, que es un video diferente a lo que hago, vamos a hablar justamente de aceptación. Los que son viejitos en este canal saben que por lo general estoy con trenzas de muchos colores. Amo las trenzas, me encanta hacerme las trenzas, que incluso me las hago yo misma. Pero bueno, llevo 2 años haciendo un proceso de transición del cabello alaciado, del cabello tratado con procesos químicos, a lo que ven ustedes en este video, que es mi cabello natural, que es un cabello afrorizado. ¿Qué es la transición? Para explicarles, la transición es un proceso de, por ejemplo, en mi caso, yo decidí volver a dejar mi cabello al natural, tener mi cabello natural, así que durante 2 años dejé que creciera, y a medida que iba creciendo iba cortando la parte alaciada o la parte trabajada con procesos químicos y iba dejando crecer mi cabello natural, iba dejando crecer mis rizos. Este es un proceso que le explico porque habrán personas que por ahí no son rizadas, no tienen su cabello lacio, o personas que no tienen por ahí algunos amigos o amigas que digamos que son rizadas y les hablan de este proceso, es, obviamente es normal, pero bueno, para que ustedes puedan entender hacia qué punto quiero irme, les explico acerca del proceso de transición. También hay mujeres que se rapan totalmente y dejan que crezca su cabello poco a poco, que también es el que se llama el gran corte. Bueno, para no alargarles tanto el cuento, yo pasé desde muy pequeña el proceso de estigmatización. Sufrí bullying en la escuela por mi apariencia física, por mi nariz, por mi cabello, por incluso mi color de piel, a pesar de que soy de una región de Colombia, Barranquilla, que un gran porcentaje de los habitantes son personas morenas, negras, afrodescendientes. Está, digamos, ese tipo de trato dentro de la escuela, ese tipo de bullying, ese tipo de burlas. Así que yo desde muy pequeña, digamos, sentía miedo o miedo al rechazo, ¿no? De mis compañeros, de los niños, y lo que le pedía a mi mamá constantemente era que me alaciara el cabello. Me alaciaba el cabello desde muy pequeña y eso ocasionó grandes, digamos, grandes afectaciones en mi cuero cabelludo, y comenzaba a caerse o se rompía. Bueno, hice tantos procesos químicos, extensiones, de todo hice. Así que hubo un momento que dije, ya hace 2 años, que eso es lo verdaderamente loco, que uno dice, comencé a realizar este proceso ya grande, siendo una mujer, porque inevitablemente, y aunque digan que no, la sociedad misma nos lleva a no aceptarnos tal cual como somos, a no aceptar nuestro cuerpo, a no aceptar nuestro cabello, a no aceptar nuestras facciones. Estamos con el prototipo hegemónico social, que tienes que ser alta, delgada, rubia, ojos claros, cabello lacio, y no, todas cumplimos con ese estándar de belleza. Nos lleva a las mujeres a, digamos, a mujeres y hombres también, y allí entra, digamos, el punto mágico, podríamos decirlo, o ancestral, de aceptar nuestras raíces, las raíces de nuestros territorios. Y una forma en la que yo puedo aceptar a mis ancestros, aceptar a los que estuvieron antes que yo, es aceptarme a mí misma, a mí mismo, porque soy un vivo reflejo de esos ancestros.
En mi caso, soy afrodescendiente y al llevar mi cabello rizado, estoy haciendo algo así como una revolución. Es, digamos, un tipo de rebeldía contra el sistema, un tipo de rebeldía contra aquellos, como les decía, estándares de belleza sociales que nos han impuesto para negar nuestra propia negritud, para negar nuestras propias raíces. Y como les decía, súper loco porque traté de hacer una transición alrededor de mis 25, no pude porque como no conocía mi cabello, me daba miedo, me sentía mal, sentía que me veía fea, hasta que fueron a mis 29 años que comencé a hacer este proceso de transición, que tuve el apoyo de mi pareja, de Marcos, quien fue el que me hizo el gran corte, bueno, el gran corte no, sino que me ayuda a cortar y dejar solamente el rizo. Y creo que eso también me ayudó muchísimo en este proceso, que para algunas personas puede ser como, ay no, solamente cabello. Pero en el caso de, digamos, de las mujeres, sobre nuestras cabezas nos han impuesto esto de que el cabello representa la feminidad femenina. Tener un cabello largo te representa la feminidad femenina. Si tienes el cabello corto, no está tan bueno. Entonces, creo que el tenerlo me ayudó muchísimo en el proceso. Me siento muy feliz y quería compartir con ustedes, digamos, esta felicidad. Y a la vez, estas emociones que salen un poco, por ahí me escuchan un poco la voz un poco que se me quiebre. Cuánta presión social hay en cómo nosotros dejamos que esa sociedad nos siga reprimiendo, nos siga diciendo cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que vestirnos, cómo tiene que ser nuestro cabello, cómo tiene que ser nuestro color de piel. Y no lloro de tristeza, la verdad es que lloro de satisfacción porque logré mi objetivo y el ponerme frente a la cámara tal cual como soy, desde la naturalidad, es un gran logro para mí, es un gran triunfo. Y decir que la magia es aceptación, lo digo desde el punto de vista de que los dioses, la diosa, obviamente me han ayudado en este proceso, me han dado la fuerza para borrar los comentarios, para borrar, digamos, todas esas cosas que nos dicen el afuera, que el afuera también dicen esas cosas desde la carencia, desde el dolor, porque sin duda alguna habrán pasado lo mismo o tuvieron alguna persona también que se burló de ella. También pasa lo mismo con las personas que no son delgadas, que se burlan por su peso, las personas que no son heterosexuales, que tienen, digamos, una orientación sexual distinta, tener gustos distintos, es como que está al señalamiento. Y eso sucede mucho también dentro de la magia, dentro de las tradiciones mágicas. Como les digo, una gran arma que ustedes tienen en la vida es aceptarse a ustedes mismos, a ustedes mismas. Cuando se aceptan con su físico tal cual como ustedes son, cuando aceptan su naturaleza, están aceptando a sus ancestros, están aceptando a sus raíces, están aceptando al poder de ese linaje que corre por sus venas, tanto lo sagrado femenino como lo sagrado masculino. Así que no tengan miedo de aceptarse tal cual como son, de mostrarse tal cual como ustedes son, porque de allí empieza la magia. De allí empieza el poder. Cuando aceptamos nuestra naturaleza, podemos manejar de manera fluida nuestro poder, nuestros dones. Porque como les decía, aparte que estamos abrazando nuestras raíces, nuestros espíritus y ancestros, también estamos liberando el poder personal que se da cuando nos amamos tal cual como somos. A veces pensamos que la magia es simplemente saber las correspondencias, armar el altar, abrir el círculo, hacer rituales. La magia también tiene que ver con nuestro poder interior, con cómo nos plantamos a la vida, con qué seguridad nos plantamos.
Y se van a dar cuenta que cuando empiezas a ejercer ese poder personal, los que criticaban van a sentir miedo. Y no es miedo hacia ti, sino miedo a que ellos no han podido aceptar esas raíces, a que ellos no han tenido el valor suficiente para aceptar quiénes son, no han tenido el valor suficiente para hacer lo que tú estás haciendo hoy. Y es algo que también podemos aplicar desde las personas que creen en la magia, que quieren ser wiccanos, que quieren seguir este mundo mágico y reciben el rechazo de sus familias por la creencia religiosa e incluso de amigos. A ver, aceptar nuestra naturaleza nos hace mucho más fuertes. Es difícil porque también yo pasé por ese proceso de rechazo por parte de mi familia y de algunos amigos por ser bruja, por ser wiccana. Hoy tengo una excelente relación con mis padres. Obviamente no entienden muchas cosas y evitamos hablar de ciertos temas para no generar conflicto, ¿no? Pero cuando tienes seguridad en ti, tienes seguridad de tu camino, las demás personas lo perciben a su alrededor. Y eso me enseñó porque mis papás ahora respetan mi estilo de vida, pero ahí no lo comparten, obviamente, pero lo respetan, no se meten, no comentan. Pero todo tiene que ver con nuestra actitud. Todo tiene que ver en cuanto a nosotros. Cuando nos aceptamos a nosotros mismos, nosotras mismas, no nos va a importar los comentarios de afuera. Y quería compartirles porque es una sensación maravillosa, te sientes tan fuerte, en el hoy me siento tan fuerte porque ya no tengo esas inseguridades o que alguien pueda atacarme o algo pueda atacarme desde mi inseguridad. Y no va a ser fácil, el proceso no fue fácil para mí, no va a ser fácil para ti, no solamente si quieres hacer la transición de aceptar tus raíces afro, también si tienes miedo de expresar tu orientación sexual, de decir soy gay, soy trans, soy lesbiana. Si quieres, también es difícil aceptar nuestros cuerpos cuando socialmente hablando hay un prototipo de figura. Y comprar ropa, muchas veces los comentarios se van a hacer sentir mal, lo sé, va a ser difícil, pero la fuerza está en ti, en tus dioses. Si quieres comenzar a expresar de que eres brujo, que crees en el dios, en la diosa, que no solamente crees en Dios, en la figura patriarcal, también está bien expresarlo, también está bien decirlo, porque la vida es nuestra. Nadie va a hacer nada por nosotros, a no ser que nosotros tomemos las riendas de nuestra vida. Nadie va a salvarte. Tu salvador eres tú misma, con la ayuda de los dioses, sí, con la ayuda de la magia, con la ayuda de los seres que nos acompañan, de los espíritus y nuestros ancestros que están en nuestros hombros sosteniéndonos para que sigamos avanzando. Pero nadie va a allanar el camino si no eres tú misma, si no eres tú misma. Y ya para terminar, una persona cuando me vio sin las trenzas, sino con mi afro, con mis rizos, me dice: ¿y ahora tú qué eres? Le digo: ¿cómo que soy? Soy yo. Esta, en realidad, soy yo con mi cabello natural. Esta es Ana María. Y la persona sonrió y siguió normal. No lo dice, que no lo dijo desde la necesidad de hacer daño, sino desde la ignorancia y desde el pensamiento colonizador, opresor, social, que esa persona, al igual que yo, también aprendió. Lamentablemente todavía sigue en ese sistema, pero lo que me enseñó fue que cuando estás seguro de lo que eres, cuando tienes una respuesta segura, no sigue en los comentarios, sino que sigue una sonrisa o incluso comentarios como: te queda lindo. Así que bueno, brujitas y brujitas, esto fue todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que estas palabras le hayan servido a muchos de ustedes.
para lo que quieran emprender, ¿no? No solamente desde lo físico, desde el cabello, sino también de las cosas que quieren emprender y los sueños que también ustedes quieren lograr. Y están todas esas burlas, todos esos comentarios, así que fuerza, no están solos, confíen primero en ustedes mismos, en los dioses, en sus ancestros y los espíritus que los acompañan. Un besito grande y nos vemos hasta la próxima. Como brujos y brujas sabemos que te encanta muchísimo aprender y es por eso que hemos creado un montón de material que te puede ayudar en tu camino espiritual. Si deseas adquirirlo, todos ellos están disponibles en Amazon y Smashwords. Y recuerda, sigue nuestro contenido y sigue disfrutando del mundo mágico con los videos que tenemos para ti.